la diabetes es un padecimiento frecuente que se puede prevenir y hoy el doctor Ricardo Bendeck de Estero Urgent Care nos cuenta un poco más y nos tiene una invitación muy especial. Así que mucha atención a ustedes en casita. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, vamos a hablar un poco de una feria de salud, pero esta vez va a estar enfocada específicamente en la diabetes. Cuéntenos de qué se trata este evento tan importante para la comunidad, completamente gratis. Sí, esta es la número 14. Ok. Feria que Estero Urgent Care y Naples Urgent Care van a hacer. El título es Un Dulce Trato porque de la diabetes. Se va a llevar a cabo el sábado 2 de octubre, el próximo sábado. Va a ser de 2 a 6 de la tarde y va a ser en el Estero Urgent Care, que está localizado en la 9250 de Corkscrew. Ahí vamos a hacer exámenes de la diabetes. Van a ver los proveedores médicos que van a proveer consejos o indicaciones si tienen que seguirse, si alguna persona se cree que es prediabético o que es diabético, se le va a decir que consulte inmediatamente con su médico. Se van a dar consejos nutricionales también sobre la diabetes. Y además a los primeros 100 personas que regresen, les van a proporcionar una inmunización completamente gratis contra el club. Maravilloso. Que es muy importante porque se van a ahorrar un dinerito. Es decir que no solamente las personas que sufren de diabetes pueden ir a esta feria de salud, sino toda la familia en general. Yo creo que la diabetes es una enfermedad muy importante. Yo la llamo la madre de todas las enfermedades. ¿Por qué, doctor? Porque si usted desarrolla diabetes va a estar propensa a desarrollar enfermedades de corazón, los triglicéridos se van a ir para arriba, la presión le va a subir y de ahí deriva todos los males. Y si una diabetes no bien tratada le puede causar a usted, empezando por el cerebro, un stroke, la visión, a los ojos, una retinopatía, enfermedades de corazón, no cicatrizan bien. Los nervios se pueden afectar y después la fase final es los riñones. Y hay otra cosa muy importante, los diabéticos también son muy propensos a sufrir periodontic disease, cuando se aflojan los dientes y todas esas cosas. Es decir, que tiene razón en decir que la diabetes es la madre tal vez de todas las enfermedades o de muchos males que pudiésemos padecer, pero ¿cuántas personas aproximadamente, doctor, son afectadas por esta enfermedad? Y tal vez nosotros los hispanos tenemos un alto índice de padecer de diabetes. Bueno, mire usted, Estados Unidos ocupa el tercer lugar en el mundo con diabetes, primero es China, la segunda es India. Entre los hispanos es bastante común la diabetes. Los indios americanos, los Puma que viven en Arizona, son los que más propensos a la diabetes son. Los afroamericanos también son muy propensos, ¿no? Y se calcula que el número de diabéticos en los Estados Unidos va a aumentar en millones. Y esto tiene una relación directa con los hábitos de consumo de comida o con la falta de hábitos saludables. Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos sufriendo ahora una epidemia de obesidad. Y la obesidad conlleva a la diabetes. La diabetes es una falta de insulina y una resistencia a la insulina. Y lo que produce la resistencia es la obesidad. Y allí teníamos en pantalla algunos de los hábitos que ustedes deben tener para poder prevenir la diabetes. Como por ejemplo, doctor Bendeck. Sí, hay que evitar los azúcares, ¿no? Todo lo que es dulce, tratar de hacer ejercicio, mantener el peso que se debe mantener y de esa manera usted la puede prevenir o la puede al menos atrasar hasta que le llegue unos años más tarde. Y no nos cansamos de decirles a nuestros televidentes que la vida sana
significa tener una alimentación saludable con mucho color verde y también la actividad física, decirle no al sedentarismo. Y lo decimos y lo decimos y lo decimos. Yo pienso que nuestros televidentes deberían un poco decir en estos momentos no a la diabetes, sobre todo aquellos que tienen esa tendencia. Exactamente. Hay un mito, una misconcepción. ¿Y cuál es ese mito? Cuando uno le habla a un paciente de dieta, cree que se va a tener que morir de hambre. Cuando nosotros hablamos de dieta, lo que estamos diciendo es que cambie el hábito, las costumbres de cómo come. Dentro de una dieta, ¿qué sería lo más importante para usted? Ese cambio, vamos, no hablemos de dieta, sino ese cambio de costumbre. ¿Cuál es la cosa más importante que usted le podría decir a nuestros televidentes? Yo lo primero que le diría a usted, uh-huh, ¿no? Yo no le podría decir qué es lo que tiene que desayunar. Okay. Le preguntaría qué es lo que le gusta desayunar, porque no le puedo decir a usted, mire, usted todas las mañanitas se tiene que tomar un jugo de naranja, si usted odia la naranja o no le gusta la naranja, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que usted le guste, le podría decir, o una persona especializada en dietética le puede analizar qué cantidad debe de comer de esto en la mañana, en el desayuno, y qué tipo de comida. Y prácticamente un diabético puede comer de todo. Lo que tiene que medir es las cantidades que va a estar comiendo al día. ¿Y cero dulce? No, cero dulce no, porque ¿no? Yo le digo a mis pacientes diabéticos, ¿no?, que si tienen un cumpleaños, una tortita de chocolate se podrían comer. Una tortita de chocolate se la pueden comer, ¿no? Pero que tienen que eliminar algo durante el día para compensar lo que se han comido. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Bendek, por haber estado nuevamente con nosotros. Queremos recordarles que esa Feria de Salud se estará realizando este próximo sábado 2 de octubre en las instalaciones de Zero Urgent Care, que están ubicados en Corkscrew Road, esto en la ciudad de Estero. La feria comienza a las 2 de la tarde y finaliza a las 6. Así que dentro de su horario, de su agenda para el fin de semana, asista a la Feria de Salud, un dulce trato gracias a Zero Urgent Care, que siempre están comprometidos con la comunidad. Y recuerde que la salud de nuestros televidentes para nosotros siempre es una prioridad. Los que estén interesados en conocer un poco más sobre los servicios que Zero Urgent Care está ofreciendo, pueden encontrar mayor información ingresando a esa página que están viendo en pantalla en estos momentos, donde hay un enlace completamente de interés que lleva hasta el sitio de esta organización. Ya